Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Gira Ultracinema 2022. Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas que nos escuchan semana a semana en este que es el podcast más pirata de las redes, que es Nada es Original? Pues como ya es costumbre, cada semana ya se está haciendo hábito, y esos son los buenos hábitos, no los de las monjitas, que pues bueno, tenemos como pues el gusto, el placer de platicar siempre con gente que recién conocemos, o gente que pues ya tenemos... Que no conocemos también. ¿Eh? O que no conocemos. O que no conocemos, ¿no? Pero justamente eso, ¿no? Que tenemos como y justamente antes de empezar la grabación hablábamos que ya este es el programa número 85, se dice fácil, pero la verdad es que hemos tenido como un abanico impresionante de invitados e invitadas que nos han compartido pues un montón de anécdotas, de proyectos, y pues la verdad me da mucho gusto poder ser parte de este trabajo, e insisto mucho, de pronto es como, ya voy a tirar la toalla, pero estas reuniones siempre me agradan un montón. Siempre hacemos de emoción, porque además pues es importante pues generar esa expectativa, y tengo pues el gusto, como cada semana, de estar con mi amigo, colega y sonsacador, Michael Ramos Araizaga. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro Bund, muy bien. Por acá andamos predicando la palabra de la reapropiación como ya es costumbre a través de este bonito programa. Y pues nada, aquí listos para platicar con nuestras super invitadas del día de hoy. Recordarle a quien nos escucha que esto se hace porque estamos en plena gira Ultracinema, ¿no? En plena gira Ultracinema están sucediendo un montón de eventos a lo largo del país, lo cual nos llena de gusto, de orgullo. Hoy mismo, cuando se está grabando este programa, hubo dos funciones, una en un espacio cultural en Zongolica, Veracruz, que suena como mágico lugar, no lo conozco, pero dan ganas nomás por el nombre. Y en el Museo de Arte de Mazatlán. Imagínense ustedes, la gira Ultracinema pisando lugares insospechados. Y todo es gracias a la colaboración de personas como las que nos acompañan el día de hoy. Y vamos a empezar por... Bueno, presenta tú, Maestro. Yo estoy aquí ya tomando el control. Pues tenemos programa. Tenemos el gusto de recibir hoy como... Rompiendo récords. Y además... Yo creo que vamos a hacer una tarjetita, no sé lo que piensas, una tarjeta de cliente frecuente, y a la quinta, pues no ya sé. Ya la hacemos conductora, ¿no? Ya. Ándale, puede ser. Al fin que nuestras conductoras, pues quién sabe dónde andan. Que últimamente están muy ocupadas. Sí, entonces pues sí, puede ser una opción, y me acuerdo de este programa Saturday Night Live que...
que en la quinta colaboración los hacían pasar a un salón VIP, todo muy elegante y toda la cosa. Pues no llegamos al salón VIP, pero pues sí, por lo menos unas chelas, sí podemos invitar. Podemos mandar un reconocimiento. Un reconocimiento. No solo por cliente frecuente, sino por consentida del programa. Exacto, y me da mucho gusto, además de... Antes de que la presentes, maestro, recordarle a quien nos escucha, solo Carla, bueno, tiene contrato por algunos capítulos nada más, por eso no está siempre. Pero, y Camila no le podemos enviar, no le podemos contratar porque es extranjera y el tipo de cambio está complicado. Pero bueno, le mandamos saludos a ambas. Ahora sí, maestro. Así es. Perdón. Y pues bueno, me da muchísimo gusto presentar el día de hoy de nuevo, por cuarta ocasión, a Marcela Cuevas. Marcela, ¿cómo estás? Estoy muy bien, en la mejor compañía de pues este festival que pues siempre la verdad se le agradece mucho el apoyo y pues esa comunidad pirata, ¿no? Entonces ser parte siempre se siente muy bien. Entonces estoy muy feliz de estar aquí. Pues bienvenida Marcela, bienvenida a tu casa. Ya sabes que Ultracinema es tu casa. Este podcast por lo visto ya se está haciendo habitual que nos acompañes, y lo mejor de todo es que no solo es que nos acompañes con, pues porque no tengas otra cosa mejor que hacer, sino porque siempre vienes y nos traes cosas sorprendentes, ¿no? Ya hacíamos antes de entrar al aire, hacíamos un recuento de por qué, ahora sí que las ocasiones de tu visita, bueno, fue por tu participación el año pasado que empezamos, tuvimos tu película, si mal no recuerdo, era Carne de Internet, que está ahorita, justamente es parte de la gira. Gracias, Marcela, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu trabajo. Y estuviste en una ocasión que no nos acordamos por qué, pero estuviste. Estuviste en el aniversario y estuviste, entonces son más, maestro Boom, porque también estuve en la sesión especial en vivo acá en Tepoztlán. Entonces ya batió todos los récords. Sí, no, entonces ya es sala VIP. Sí, de plan. Sí, es absolutamente. Así que bueno, pues bienvenida Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Estamos esperando a Gisela Guzmán, esperemos que logre llegar a la cita, que también es ella, sí, si mal no recuerdo, la tercera vez que nos acompaña. Entonces, esperemos. Ah, bueno, aparte, bueno, eso no fue podcast, eso fue una sesión en vivo, ¿no? Cuando la vez de la experimento que hicieron ahí como un performance en vivo, pero eso no fue del podcast. En fin, el caso es que ahora lo que nos trae al programa del día de hoy es tu nueva pieza, Campo de Pápulas, que fue selección oficial de Ultracinema 11. Y bueno, pues estamos muy contentos de que nos acompañes y que nos platiques de esta pieza. Llegó por ahí Gisela, ahorita que se pueda conectar. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hola, intentando entrar por internet. ¿Me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bien, te vemos un poco desfasada, pero te escuchamos perfecto, así que nada más. Es cosa de tener paciencia y de esperar que termines de hablar para saber que ya terminaste. Porque bueno, bienvenida Gisela también. Estamos hablando de gente que ha roto récords. Y si no mal recordamos, tú eres la tercera vez que nos visitas. Lo mismo que como decíamos. ¿Eso es un récord? Sí, por supuesto. No cualquiera tiene ese privilegio. Pero además, insisto, no es que nos hayan acompañado en múltiples ocasiones solo porque no tuvieran cosas mejores que hacer, sino porque siempre nos traen alguna cosa maravillosa. Y así como decíamos de Marcela, que nos presenta Campo de Pápulas ahora en la selección oficial de Ultracinema 11, Gisela Guzmán nos sorprendió también con una pieza que se llama De Resaca o De Retorno. Y bueno, pues las hemos invitado a ambas para que nos cuenten un poquito más de lo que veremos, para que inviten a sus fans, para que platicarles un poquito cómo va a estar el asunto de Ultracinema, porque pues hemos estado trabajando durísimo para poder lograr una edición espectacular. Y
Y bueno, pues nada, justo cuando llegaste, Gisela, le habíamos dado la palabra a Marcela, ya nos iba a empezar a contar un poquito, entonces vamos a seguir escuchando. Perdón, adelante, amiga. Por favor. Venga, Marcela, cuéntanos, ¿qué vamos a ver ahora en Ultracinema 11? Bueno, lo que van a ver en Ultracinema 11 es un proyecto que se llama Campo de Pápulas. Este proyecto pues viene como elaborando o relaborando muchas de las líneas de investigación en las que pues me interesa trabajar. Y pues parte de estas líneas son pues la cineterapia o videoterapia, también hablar como desde pues un trauma personal, desde cómo traducir, cómo se genera del montaje a la imagen esta traducción desde una arqueología afectiva, y también pues todo lo que rodea a mí como ya lo dije, no solo como cineterapeuta o videoterapeuta, sino como sujeto de análisis. He estado en un proceso de psicoanálisis desde, pues me parece 10 años, un poco interrumpidamente, y yendo y viniendo, pero pues sí ha sido constante, ¿no?, este trabajo. Entonces, pues Campo de Pápulas integra un poco todas estas líneas de trabajo. Órale, pues qué interesante. Ya ya hemos hablado un montón de ocasiones, Maestro Bond, de que el cine experimental es terapéutico, también sirve para poder pues sacar lo más profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestra imaginación, de nuestras bajas pasiones, incluso si las dejamos salir por ahí. Y pues bueno, morimos de ganas de ver Campo de Pápulas. Ahora en Ultracinema ya les contaremos un poquito más adelante dónde, cuándo, cómo y a qué horas. Y pues gracias, Marcela, por compartirnos tu trabajo. Hemos visto por ahí que pues ahora sí que andas con todo, ¿no? Andas con una pieza en un festival, con otra pieza en otro festival y así. Entonces, pues qué bueno, qué honor que nos compartas este trabajo. ¿Cómo ve, Maestro Bund? Pues sí, la verdad es que creo que es como algo que compartimos y que comentamos de manera regular, ¿no? Que el cine, y en particular el ejercicio experimental, es como muy, muy terapéutico. ¿Cómo llegas, cómo descubres esta parte terapéutica en el cine y cómo decidiste, pues, acercarte a otros para justamente pues apoyarles en determinado momento, como a sacar todo esto? Pues ha sido un camino largo, como de también pues aceptar justo esta multidisciplinariedad, que antes sí entraba como mucho en conflicto, ¿no? Como en algún momento, sobre todo, por ejemplo, parte de mi familia como que sí está muy hacia la academia y hacia la sobreespecialización. Entonces, cuando yo decía, bueno, es que me interesa la realización audiovisual y me interesa el psicoanálisis o la psicología y me interesa la botánica, y entonces como que siempre había este juicio, ¿no? De decir, no, pues tienes que enfocarte solo a una disciplina o desarrollarte en solo una línea de trabajo. Entonces siempre fue como una pelea, tanto como en mi contexto inmediato como en, pues, interna, ¿no? De decir, bueno, estoy, no estoy concentrándome en algo, o estoy construyendo esta línea de trabajo, o abandonar las demás, pues siempre me pesaba. Entonces creo que ha sido también un proceso de aceptar como estas distintas necesidades que tengo
como persona, y pues desde ahí también compartir y ayudar a dialogar cosas que a veces siguen siendo tan tabús como el trauma, ¿no? Que a veces se queda muy en lo individual y muy escondido, y pues eso trae obviamente muchas repercusiones. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí. Absolutamente. Al maestro Boone le hace falta dejar de preocuparse y ponerse a hacer cosas, porque cada vez lo noto con menos pelo. Entonces, la verdad es que sí, y además, curiosamente, mi hijo esta mañana me felicitó, y yo le dije, ¿por qué he condenado? Y me dijo, es que es el Día Nacional, no, o el Día Internacional del Calvo. Ah, condenado, pero le dije, como me ves, te verás. Pero sí, es cierto. Seguro, porque es tu mini-mí, ¿eh? Sí, eso. Ese eso Diego es tu mini-mí. Sí, entonces, pues sí, es como, ya me tocará reírme. Sí, la verdad es que, de hecho, creo que sí, me tendría que dar una vuelta ahí a una terapia con Marcela, porque sí, la verdad es que cada vez me angustio más. Pero bueno, esas son cosas de otro podcast. En fin, vamos a hacer uno que se llame Las Angustias de Bunt. Pero bueno, por otro lado... Ese sí excederían los 85 programas, entonces no sé qué tan recomendable sea. No, pero primero hay que fundar nuestra logia, maestro Bunt. ¿La logia qué era? Era la respetable y canina logia Tuntún. Exacto, ya está. Ahí vamos a fundar nuestra logia, invitar a todos nuestros amigos y entregarnos reconocimientos entre nosotros. En fin, por otro lado, nuestra querida Gisela Guzmán, también la vemos ahí muy activa. Ahora, hace poquito tuviste un evento, ¿no? Donde participaste en una especie de cine expandido. No sé si me da la impresión que estás como incursionando en ese campo, pero bueno, ya nos contarás. Por lo pronto nos compartió de resaca o de retorno en esta nueva edición de Ultracinema. Siempre nos hace muy felices, Gisela, que nos mandes cosas. Todo lo que has compartido en el festival siempre es súper interesante, e incluso pues igual lo incluimos en la selección. Ahorita no, ya como estoy con un pie aquí y otro pie allá, ya no me acuerdo si tenemos una pieza. Sí tenemos una pieza tuya en la gira, si mal no recuerdo. Porque el año pasado no mandaste, no es cierto, ¿no? ¿Verdad? No, fue el antepasado, sí, cierto. Sí, es la de Llegué Bien. Y es que la pasamos en una sede en Huatulco. Estuvo allá en cuando la gira fue a Huatulco. Pero bueno, este año tu pieza, pues ya sabes, estará incluida. Cuéntanos, Gisela, ¿de dónde surge? ¿Por qué? ¿Cómo te va en la vida? Cuéntanos. Hola, pues... Sí, pues gracias por el espacio. Es muy bonito regresar a Ultracinema después de este año que no nos vimos. Porque sí, pues estuvo Llegué Bien y luego no hice nada. La verdad vino la pandemia y pues no sé, no me sentía un poco como extraña, no, o sea, no le agarré la onda y no hice nada, digamos que durante 2020, ¿no? Llegué Bien fue en 2019. Y estuve así como divagando, me fui a la playa y ahí fue donde grabé De Resaca de Retorno. Y ahora ya como que empecé y dije, bueno, me pidieron, esto surgió como pues algo que sí había querido hacer. Había ido una vez a Mazunte. Esta pieza, para empezar, se pudo llamar Mazunte. Creo que a lo mejor pudo haber sido un mejor título, pero yo me fui por el largo, así el título largo. Y fui y no me llevé mi cámara acuática, ¿no? La que se puede sumergir, y yo estaba así muy enojada. Y dije, tengo que regresar. Y el siguiente año, que fue el de ya en pandemia, fui con mi amiga y pues grabé así varias cosas. Y está muy padre porque pues me metí, aunque no sé nadar realmente, no es que... Días, puedo irme a la profundidad. Estuve más bien así como chacoaleándole, ahí buscando medusitas o que se veían en la orilla. Y pues salió esto,
mucho tiempo estuvo guardado, toda la pandemia, ¿no? O sea, fue como, no sé, como que fue un espacio muy bonito también para, pues, descansar también de la presión de lo que había sido Llegué Bien, pues era bastante potente, no sabía si seguir por esa línea, ¿no? Como, pues vamos a seguir por el documental o hacia ese lado. Y me invitaron a una proyección en el Sunset y yo puse una pieza de videoarte que ya tenía, ¿no? Y también como que me surgió esta de, pues, ¿por qué no haces algo nuevo? Y hice esta pieza y pues fue así, surgió como en una semana en la edición. Fue como tan de estarlo haciendo en la pandemia, también con todo el tiempo, con todo el amor, con toda la dedicación. La mandé y la verdad pues no pensé que fuera pues a gustarme ni a ser tan grande, ¿no? Como que ya que la vi fue como wow, qué bonito. Y que se haya visto también como en, pues en grande, me hizo sentir como, pues no sé, como que todas esas olas y los momentos que capturé habían valido como un poco la pena, porque pues yo también, ¿no? Me fui, lo hice muy al, ahí se va. Y creo que, pues estaba buscando eso, una pieza o un ejercicio que me hiciera sentir dentro de la pandemia como un escape, pues tranquilo, en el que le pudiera poner toda la atención, en el que le pudiera así dar un poco de más detalle y que también al mismo tiempo yo sabía que no tenía que ver nada con lo que había hecho con Llegué Bien, ¿no? O sea, pero que sabía que tenía, o sea, dentro de la feminidad y dentro de pues esta lucha feminista claramente tiene ahí, ¿no? Sus lados, pues dentro de la violencia y dentro de, no sé, esta revuelta, ¿no? Porque había surgido de otra pieza que era de revuelta. Y pues es al final esta calma, como esta, después de que te avientan las olas y te marean y ahí estás, qué bonito, y eso es lo que quería como transmitir, ¿no? Qué bonito es salir y que todo esté en paz y que todo esté tan tranquilo. Y así me sentía en ese momento, ¿no? Como que había, no sé si antes de la pandemia o durante, pero yo me sentía como en, acabo de salir de algo tan tormentoso y tan, que dejé y respiré y es como cuando sales y no manches, ya no, o sea, no me va a volver a revolcar ni nada. Y pues yo había venido un poco de esas situaciones y se me hizo como lo voy a hacer ahora. Y la verdad es que yo se fue a, como a instalaciones y así, y ahí es cuando dije pues creo que vale la pena también que se empiece a mover, y me dijeron, ¿no? Como pues estaría padre que se vea por acá, y aquí andamos empezando a moverlo a ver cómo nos lleva esta ola. Fantástico, Gisela. Pues igual, la verdad es que sí, la pandemia fue una cosa bien extraña. Nosotros recién empezó, dijimos, vamos a hacer actividades. Si se acuerdan, el 2020 estuvimos haciendo que el podcast, que sí el seminario, que sí el cineclub, que sí la... Y se acabó el 2020 y todos acabamos hartos, hastiados de estar platicando a través del Zoom. O sea, la verdad es que el 2021 no hicimos nada. Como que guardamos también un poco de energías porque pues la edición décima pasada tardó 6 meses, entonces como que había que... Pero sí, entiendo perfectamente, Gisela. Ahorita justo acabo de terminar de dar un taller que me invitaron en el IMCINE, y los chicos, no, sí, hay que juntarnos. Yo recuerdo que cuando hicimos el seminario, empezamos bien, pero de repente mismo estar hartazgo de vernos a través de la pantallita, pues... Creo que tú y yo no nos conocemos en persona, Gisela, por ejemplo. No digo, al maestro Bu, no sé si lo conoces. Creo que todas las interacciones. No, solo aquí conozco a Marce. Y a Marcela, bueno, pues tuvimos la suerte que nos acompañó en el cierre del Trascinema. Se escapó con Byron. Ahí, salúdanos a Byron. Pero igual, hace pocos días que hicimos una reunión por ahí con,
Me tocó una fiesta con Jimena Cueva, como una clausura de un ultracinema, y estuvimos así como en una fiesta virtual. Ah, no, claro, no, pero no, en persona, o sea, no, eso... Sí, no. Esperemos que pronto se dé, porque sí está complicado el asunto de esto, o sea, sí hay esa necesidad, incluso de ver las películas en el cine, ¿no? O sea, porque sí. No es lo mismo, nunca será lo mismo, por más que tengamos ahora la posibilidad de dar seminarios y pasar películas a través de Zoom, jamás, jamás, absolutamente nunca será lo mismo verlas en una, ni siquiera en la pantalla de la tele, ¿no? En una pantalla grande. Sí. Con todo y lo que implica la tiranía de la pantalla, ¿no? Que estamos ahí como obedeciendo y adorando a la pantalla. Pero bueno, qué bueno, Gisela, pues qué maravilla que te animaras, que te sirviera igual de terapia de alguna manera de liberarte de lo que fue la pandemia. No fue fácil para muchas personas. Afortunadamente ahí vamos poco a poco saliendo. Algunos nos mantuvimos cuerdos justamente así, ¿no? Con un tren de actividades, por si no, si nos hubiéramos aventado. Bueno, aquí no está muy alto, pero no sé, algo. Me hubiera atravesado a la mitad de la manada de vacas que pasa todas las mañanas aquí enfrente. Pero bueno, Maestro Bunt, ¿usted cómo ve? Pues la verdad es que sí, yo cuando estuve en México a fines de agosto, platicaba con una amiga y me decía, pues es que fue un ¿cómo dijo? Un hueco argumental. La pandemia fue un hueco argumental. Y dije, oye, esa está buenísima. En nuestras vidas, ¿no? Sí, esa, en la de todos, yo creo, y me pareció una extraordinaria analogía, porque pues sí, efectivamente, como que, ¿qué pasó allí, no? Como que es estas, cuando metían en las películas escena faltante, ¿no? Porque sí, de pronto como que era bastante curioso y eso de haber perdido, pues no sé si curioso sea la palabra, pero de haber perdido de pronto hasta la relación como temporal, ¿no? Pues ¿qué día fue ayer? Pues fue domingo, pues hoy se siente domingo, porque pues nunca salíamos tampoco, ¿no? El confinamiento fue así, como tremendo. Yo creo que lo que nos platica Gisela tiene muchísimo, muchísimo eco y muchos, o sea, se amalgama muy bien con esta cuestión terapéutica, ¿no? De decir, bueno, es que, o sea, llegué bien, es tremendo, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, necesitamos algo como más adivinado. Ojalá haya sido al Museo Mexicano de la Tortuga, porque pues, yo sugiero que Fauna en algún momento pues le dedique alguna edición a la tortuga porque me encantan, pero bueno, pues ahí estuve en Mazunte hace muchos años y creo que todavía tenía cabello en ese momento, entonces pues imagínense que ya tiene un buen rato. ¿Cómo es que y lo que dice Micha es bien interesante, porque de pronto como que sí necesitamos ver nuestro trabajo en la pantalla, no sé si esté como tan de acuerdo en la tiranía, porque creo que todos necesitamos un ritual de algún modo, entonces pues el cine pues sí tiene como este elemento como ritual. ¿Cómo has visto tu trabajo ahora que nos hablas que has estado en instalaciones? ¿Cómo percibes tu trabajo? ¿Cuáles son como las diferencias radicales que has encontrado como en tu trabajo desde que, pues bueno, lo concibes hasta que lo ves en un espacio donde no necesariamente pues es un cine, entre comillas, convencional? Pues creo que hasta que me lo proponen, digo, sí, claro que se va a ver muy bien, ¿no? O sea, cuando vi el mar y cómo se podía ver en una instalación, también me gustó. Y si no, no hubiera dicho, pues, hay que hacerlo.
creo que pues también es como un poco la realización, y pues a mí me gustan mucho esas cosas audiovisuales y las voy a hacer. Sí, es como buscar cómo se puede ver para que a mí me guste y se pueda ver bien. Porque eso, me gustan mucho las videoinstalaciones, y aquí el problema era que también pues estaba en Madrid, ¿no? Y era como, pues, ¿cómo hago que una videoinstalación se vea y que partió de un cortometraje o de un video se vea como una instalación y no pierda como pues el sentido, ni la calidad, ni sea solo un video reproduciéndose, ¿no? Como que sí intenté pues mediar con las organizadoras, y pues sí, como se pudo, llegamos a lo que yo creía que era aceptable, ¿no? Como que sí se proyectara, pero también pues hubiera ciertas partes que, por ejemplo, ellas tenían muy claro que se iban a intervenir, y eso a mí también me gustaba, ¿no? Como que hubiera pues performance dentro de la instalación. Y no sé, yo también soy muy de que sí se puede, y todo se puede, y todo se puede adaptar, pero con ambas partes, ¿no? Como que si tú pones algo, y yo estaba poniendo todo de mi parte, en este caso. Y pues, no sé, o sea, partió de ser un video, y también en Miras Locales, que también va a estar ahorita, fue como, pues es que eso es un cortometraje, ¿no? Lo puedes poner como un corto. Y también lo puedes poner como, pues ya está en instalación. Y no sé, pues a lo mejor es muy arriesgado para mí decir, sí, puede ser todo, pero yo digo que sí, se vale y se puede. Y como decimos aquí, ¿no? Cuando nos robamos y usamos cosas, pues claro que se puede, mientras tú lo puedas justificar y mientras puedas decir, sí, es una instalación porque yo la planeé y la estoy adaptando, ¿no? Y la estoy adaptando para que, no sé, sea formato full screen. Y ahora me dan muchas ganas, por ejemplo, de hacerla en realidad virtual, ¿no? Ya que tengo como todos estos planos en, pues sí, ¿no? De mar, claro que lo voy a hacer, y son plataformas que se tienen que seguir usando y que a mí me gusta experimentar, y que pues creo que mientras quepa mi idea y mientras quepa todo lo que quiero, pues va a ver dónde se pueda amoldar y dónde pueda caber mi idea, y es cuestión de buscar. Que eso, no sé si estén de acuerdo conmigo. Yo creo que eso es una de las riquezas del trabajo experimental, ¿no? Que tiene cabida en muchas plataformas. No sé si estoy diciendo una barbaridad, pero yo creo que es como muy maleable, muy, muy fácil de adaptar en distintas salidas, ¿no? Voy a perder la aseveración, maestro Bunt. Nos quedamos los tres así como que... No, okay, pues es que... ¿O aseveración? No, es que por eso decía, no sé si estén de acuerdo conmigo. Ah, ok, es cierto. Por eso era la... O sea, como para echar la provocación, ¿no? Pues sí, antes trabajábamos en otras soportes, y pues no está mal actualizarse también, ¿no? De eso se trata también este nuevo Ultracinema, ¿ok? Absolutamente. Le dimos puerta, entrada a un montón de situaciones. Ahorita que hablabas, Gisela, bueno, pues estás explorando nuevas formas en donde tu trabajo se muestre. Marcela, ¿tú alguna vez le has entrado al cine expandido, o buscar otras alternativas que no sea monocanal? Digo, tú, lo padre de ustedes dos es como que sí logras identificar una voz, y su voz es muy, muy característica, ¿no, Marcela? Más tirándole a la videopoesía, como jugando con estos elementos muy, pues no sé, como que en esa línea. Y Gisela, como más el glitch, más los un poco de efectos, otro tipo de y por supuesto un corte un poco más feminista, o al menos de mujeres, no sé. Recuerdo esta pieza de
que fue la, creo que la primera que mandaste. Recuérdame, una que es como roja de puras escenas de mujeres. Jardín de gardenias. Esa, ¿cómo era? Jardín de gardenias. Jardín, es que me acuerdo. Oigo gardenias y me vienen invariablemente a la mente Perfume de gardenias, que es la canción de la pero no, el Jardín de gardenias, que también, digo, juegas con la imagen femenina, por supuesto, llegué bien, pues. Completamente. No se diga tu participación en Mexican Erótica, que también ha estado paseándose ahora en la gira Ultra Cinema, que es ahora un trastocamiento del porno adaptado a tu mirada femenina. Entonces, bueno, si hay como ese lenguaje, esa manera, o sea, tú ves una pieza de ustedes y dices, ah, esto me suena como a Gisela Guzmán, o esto es definitivamente de Marcela. Te preguntaba, Marcela, si no has incursionado por esos caminos. Sí, pues bueno, también vengo de una trayectoria de escenografía, entonces la escenografía pues te da como toda esa parte instalativa, escultural, multipantallas. También haciendo un comercial, me voy a presentar junto con Carolina Hasjak este 20 de octubre en el Centro Cultural de España. Entonces, también es como pues, seguir construyendo solo o probar el cine expandido, sino también seguir construyendo esta línea de interespecie. Bien, me interesa mucho como explorar, ¿no? Entonces, como pensar en cómo otras especies perciben el mundo, ¿no? Por ejemplo, los ojos de los insectos o las lenguas de los insectos, cómo podría igual traducirse a estas multipantallas o a estos formatos otros instalativos. Dime, por favor, Marcela, que esa colaboración surgió de ahora que se vieron acá en Tepoztlán. Dime, por favor, que sí. Sí, bueno, por supuesto, no solo Ultracinema ha sido un parteaguas en mi carrera audiovisual, sino que pues me ha acercado a generar comunidad con artistas extraordinarias como Gisela, como Yadira, como Carolina, la lista pues sigue, pero pues por mencionar pues también como esta labor, ¿no? De generación de red y pues siempre me siento muy, muy feliz de pues estos espacios que el festival abre, porque pues es encontrar a personas, ¿no? Incluso pues maestros como el maestro Bunt y el maestro Antonio Arango, etcétera, ¿no? O sea, no me puedo extender más, pero sí es muy impresionante como esta labor del festival de cómo descubrir pues personalidades tan afines y de donde pueden seguir surgiendo como estos proyectos y todo eso, creo que es muy emocionante. Qué maravilla, mi corazón se regocija de felicidad de saber esto. Y pues bueno, vénganse a Tepos después, ¿no? Estamos a punto de cerrar que haya también un evento al aire libre en Tepoztlán. Todavía no nos confirman, pero bueno. Y por supuesto, Gisela, tú siempre estás invitada. Ya participaste alguna vez con nosotros en este experimento que hicimos en línea. Que no sé cómo te sentiste en esa ocasión. Yo sí creo que siempre hacerlo en vivo es más... Pues es más padre. Sí, creo que hace rato no contesté esa pregunta, pero sí, yo ya había hecho cosas pues audiovisuales y en vivo y me gusta mucho. Creo que cuando tienes como esta parte de la improvisación, que era pues de lo que se trataba en esta edición, como del No Idea Festival, en el CCD, pues era como de justo la improvisación tanto de video o de imagen como con el sonido, y está muy padre, yo lo disfruto mucho. Ahora lo hago solita y cuando hay fiesta también lo hago para las fiestas, ¿no? También soy DJ y puedo poner pues más el ambiente, pero
también pues con Marcela este fin de semana estuvimos en unas cosas ahí de cine experimental y seguro que nos sale algo bonito. No se diga más, están invitadas ambas acá a Tepoztlán. Nomás confirmo y vemos cómo le hacemos, porque nos encantaría poder deleitarnos con su trabajo. Y qué pena, maestro, que usted viva en su palacete de soltero allá en Monterrey canadiense y no se pueda dar el lujo de tener a esas talentosas mujeres ver su trabajo. Si se arma la fiesta para el año que entra, que cumplo 50, pues me lanzo. Está bueno. Pues qué maravilla poder contar con su trabajo, poder contar con no solo con pues un recorrido. De alguna forma, las dos han participado ya en varias ediciones de Ultracinema. Recordábamos antes de entrar que Marcela también, su pieza que nos mandó en el 2019, creo que en ese mismo año, Gisela, también nos compartiste la tuya, ¿no? Esta que recordábamos de Jardín de Gardenias. Entonces, bueno, ha sido muy interesante verlas crecer también. Creo que sí hay mucho más trabajo ahora en de Resaca de Retorno. En la primera siento que era un poco más exploración y divertimento. Lo mismo con Marcela, ¿no? De quiero ser una planta a campo de pápulas, y también siento que hay un crecimiento enorme y nos da muchísimo gusto poder ser testigos de esto, porque sí es, creo que las mujeres en general en el mundo están levantando muy, muy fuerte la voz por el cine experimental. La verdad es que cada año recibimos más trabajos de mujeres que de hombres, y eso es fantástico. Como que siento que tienen esa sensibilidad que de repente nos falta como para entender que todo se vale, ¿no? Que se pueden, que hay mucha, mucha libertad, no sé. No nos vamos a meter en esa dimensión, porque pues no le atoramos al tema. Simplemente nos vamos a dedicar a regodearnos en la belleza de sus piezas. Y bueno, vamos a, déjenme encontrar mi información, porque no encuentro los programas. La edición de Ultracinema está a la vuelta de la esquina, ya estamos con un pie en la siguiente. De hecho, este podcast va a salir pues 2 días antes de que se inaugure Ultracinema, ¿no? Entonces, pues estamos muy emocionados, muy nerviosos. Ha sido un proceso muy, muy largo, muy para variar, nos ponemos metas y retos increíbles. Ultracinema va a suceder en 13, si se confirman 2 más en estos días, sucederá en 15 ciudades en simultáneo, en las 2 semanas entre el 15 de octubre y el 29, incluyendo Asunción, Paraguay, que es la primera vez que vamos a estar por allá en esas latitudes, tratando de abrir brecha, ¿no? Ya tenemos un muy buen amigo, David Paredes, o David Walsh, como le gusta que le llamen. Saludos, David. Él tiene por allá un pequeño paraíso del cine analógico. Y lo está fomentando, ¿no? La experimentación, también la creación de cine en formatos fílmicos. Y bueno, se va a sumar a esta edición paraguaya de Ultracinema. Estamos súper contentos. Y bueno, empezamos con Campo de Pápulas, que está incluido en el programa 8. Se va a pasar el 18 de octubre en el Teatro José Rubén Romero de Morelia, Michoacán. Y el 20 de octubre en el Cine Morelos de Cuernavaca. Ahí va a estar, está incluido en un programa que incluye además Nava Carne de Sebastián Arraigada, El Nacimiento de una Mano de Lucila Podestá, Bilis Negra de nuestra querida María Paula Díaz. Esperemos que, no me ha dicho nada, pero esperemos que venga María Paula. Si nos escuchas, vente, por favor. Y Acordate, Dame un Beso al Despertar, de Estefanía Clotis. Un programa
Muy, muy interesante. Y por otro lado, no menos interesante es el programa 10, donde está incluido, por supuesto, de resaca o de retorno de Gisela Guzmán, que va a pasar el día 21 de octubre en Nayarla, en Tepic, Nayarit, y el día 22 de octubre en Oscura Lab, en Toluca, Estado de México. Entonces, igual, pues invitadas están Gisela, Toluca creo que es lo que te queda más cerca. Digo, por supuesto, si acompañas la función de Tepic, los amigos allá, Ibrahim y... Ay, Dios mío, ¿por qué se me olvidó su nombre? Chispas, me va a matar. Y Anaí. Ibrahim y Anaí serán felices de recibirte. Y Marcela, pues igual, creo que la de Toluca te queda más cerquita, a menos que andes por Michoacán en esas fechas. Y bueno, pues ojalá que no solo ustedes, sino la gente se dé una vuelta. Vamos a estar en una cantidad increíble de lugares que incluyen Puerto Vallarta, Mérida, Guanajuato, ¿cómo se llama? Por supuesto, Toluca, en no solo en Oscura Lab, sino también en la Cineteca, en Chispas, que son tantos que ya se me olvidó. Pero bueno, ya en las redes de Ultracinema está toda la información. La verdad es que venimos manejando todo esto desde hace un montón, que ya está, se me olvidó. En Jalapa, Veracruz, por supuesto, San Cristóbal de las Casas, ya dijimos Toluca, en el ENAC, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Nos abrieron la puerta maravillosamente, entonces pues nos vamos a meter hasta la cocina cósmica. Ya dije, en el Cine Morelos, en el Horno de la Montaña, en Tecate, Baja California. Ahí Yadira hizo un trabajo increíble, va a estar en Tecate, Mexicali y Tijuana. Ya decíamos, nuestra edición paraguaya en Asunción. En Puerto Vallarta, en la Central Casa Creativa. ¿Qué más? Y bueno, está por confirmarse Puebla, Aguascalientes y por supuesto Tepoztlán, ¿no? Entonces, es una diversidad de lugares de todos tipos, auditorios municipales, espacios de colectivos, etcétera. Entonces, ahora sí, nos trabajamos un montón para que Ultracinema pues viaje por todo el país y se comparta. Ha sido una experiencia muy, muy interesante compartirla con infancias, ¿no? Por ejemplo, eso que nos platicaron de cómo los niños reaccionan al cine experimental ha sido verdaderamente hermoso. Y pues, no sé, chicas, ya estamos cerca de terminar esta sesión del podcast. Me gustaría que nos contaran, bueno, pues, no sé, sus planes a futuro, cómo se vislumbran, ¿no? Como creadoras, cómo ven el panorama actual. Lo que sea que nos quieran compartir, esta es su casa. ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Las dos se quedan como duelo de pistoleros. Ah, pues, no, pues el futuro lo veo colectivo, lo veo lleno de cine experimental o cine de investigación, como dice nuestro maestro y amigo Bruno Varela. Creo que Campo de Pápulas un poco hace ese guiño hacia allá, porque siguiendo un poco lo que decía Gisela, salta y abre y cierra muchos formatos, ¿no? O sea, tiene desde formatos analógicos de 35 hasta intervenciones con videocollage hasta 16 impreso en acetato. Entonces tiene como estas variaciones y esta apertura, que también es lo que decía el maestro Antonio Bund, de poder seguir experimentando y poder seguir preguntándonos cuál es el límite de esto que es estas formas, otras formas, otros modos de la realización audiovisual. Fantástico, Marcela, pues deseamos de todo corazón que, bueno, no sé cómo le ha ido a Campo de Pápulas, ya ha estado en otros espacios, va a estar en otros espacios. Cuéntanos cómo va.
Pues va bien, va caminando, va avanzando. Ha estado en un espacio en Yucatán, en el... Ah, ahorita se me olvidó también el nombre del festival, pero es un festival en Yucatán. Y bueno, va a estar, por supuesto, en la 11ª edición de Ultracinema y va a estar... El 11, me parece, de octubre va a estar en FIC Valdivia, en Chile. Entonces, pues ahí se va como moviendo, lo cual, pues, claro que me da mucha alegría y emoción. Gracias, gracias, Marcela. Gisela, cuéntanos. ¿Cuál era la pregunta, Gisela? ¿Cómo ves tú la perspectiva hacia el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Pues yo creo que en el cine, pues, el futuro sigue siendo feminista, el futuro sigue siendo cambiar las cosas que están pasando, el futuro sigue siendo, pues, mover estos estigmas que están pasando y que ahora sí se están moviendo, ¿no? Ahora tenemos más presencia, ahora Marcela y yo estamos en... Así, siendo las principales en un programa o cosa de podcast. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que ir hacia allá. Yo no lo dudo. Y pues dentro de mi trabajo estoy moviendo de Resaca o de Retorno, que pues para mí, como les contaba, era esta pequeña sorpresa, pues, alegre. Y... va a estar en Filmin Latino también por miradas locales a partir del 15 o 16 hasta el 31. Va a estar, por supuesto, en Ultracinema, va a estar pues donde quieran recibirla. Yo la verdad es que soy alguien que manda y, por ejemplo, también en Proceso de Error, que estuvo el año pasado y que tuve como que este trato con Dani Liro, fue como, hay que llevarla, y yo estoy abierta, si me dicen, hay que, la quiero y hay que verla, la llevamos, y yo estoy abierta a que se vea, sobre todo, creo que se ve muy bonita en pantalla grande, entonces estoy muy feliz que durante Ultracinema y durante Miradas va a estar, pues, expuesta, ¿no? No va a seguir en su proceso pandémico de solo verse en pantallas, de solo verse en eso, creo que para mí va a ser pues el momento en el que se va a poder ver el corto como yo me lo imaginé, y eso me hace muy feliz, y pues hay que estar pendientes tanto de Ultracinema como de, pues, la siguiente. Realmente ahorita tengo solo esas, vendrán más o no, pero aquí estamos para enseñarlo y para que puedan degustar un poquito como de este mundo bajo el agua. Fantástico, Gisela, me gusta eso que dices de bueno, pues ahí está mi película, quien la quiera, que esa es otra de las cosas que hay que reconocer del cine experimental. La verdad es que no, nosotros, pues creo que históricamente no ha habido, a partir de la pandemia que hicimos, que adoptamos la virtualidad y que hemos hecho prácticamente una versiones híbridas del festival, pues no ha habido nadie que nos diga, ay no, mi película es que la van a estrenar en tal parte primero y luego no, pues hasta que no sé qué, y no, digo, lo más que nos han llegado a pedir es que, bueno, pues sí se geobloquee, pues porque, bueno, tienen sus salidas en otros festivales, en otros continentes, pero pues creo que la generosidad sí está presente, ¿no? En la creación, o sea, como si tú haces películas reapropiándote de imágenes o utilizando imágenes de otros, de repente que te pongas así como, ay, no es mi película, hay nadie más, ya, es que me la van a estrenar en no sé dónde. Sí, claro, ¿quién te crees? Sería un poco extraño, ¿no? Pero bueno, esa generosidad de los cineastas experimentales es digna de reconocerse, y bueno, por supuesto, la suya es sobresaliente, porque pues siempre han confiado en el festival. Nosotros felices, encantados de poder exhibir sus trabajos. Les contamos que, bueno, a partir del día 15, decíamos del 15 de octubre hasta el 29, va a haber funciones en distintas partes. Ya hicimos un recuento de las sedes, pero además
a través del sitio de Ultracinema vamos a tener disponibles gratis y para todo el mundo, pues toda la selección oficial, ¿no? Toda la selección oficial estará disponible gratis para todo el mundo, justamente tratando de abrir estos horizontes. Y pues no sabemos, por ahí algún programador de otro festival se acerca y dice, ay, pues quiero la pieza de Gisela y quiero la pieza de Marcela, y las contacta o nos contacta o yo qué sé. Y por supuesto el próximo año, si todo sale bien, recuerden que este año fuimos beneficiados con el apoyo del Focine para la gira Ultracinema, que gracias a ese apoyo pues hemos podido hacer todo lo que hemos podido hacer. Entonces pues ya tenemos armado el programa mexicano para el próximo año, y pues bueno, de una vez les aviso, ¿no?, que sus piezas están incluidas y las pasearemos con mucho gusto por todos los rincones del país donde nos inviten, porque pues esa ha sido como una de las misiones del festival, ¿no? No solo proveer de un espacio digno, profesional, de visionado de estas películas, en donde sea el foco, no que sea una categoría más, como no digo cada quien, ¿no?, pero hay otros festivales en donde meten de chile, de dulce y de manteca. Nosotros hemos tratado de abrir este espacio y darle la importancia al cine experimental que merece, y por eso nos volvemos locos cada edición. No sabemos qué inventar como para llenarle la retina a la gente, y bueno, ya a ver qué se nos ocurre. Yo creo que la próxima la edición 20 de Ultracinema va a tener sedes en Marte y en la Luna, ¿no? Porque a eso nos aspiramos, cuando menos en la estación espacial. Eso sí, van a ver. Pero bueno, maestro Burr, lo veo tristón. ¿Por qué? Si tenemos aquí este par de genialidades de personas. No, usted, no estoy triste. Medita bajo y cabizbundo. Más bien estoy, ¿cómo? Meditabando. Medita bajo y cabizbundo. No, pues es que sí me dan ganas de estar por allá en presencia física, pero pues bueno, ahora me toca estar pues hasta acá. Estás poniendo en alto el nombre del cine mexicano. Y pues finalmente, pues la gira va a llegar hasta acá, hasta Montreal, entonces pues vamos sí, a ver. Sí, que bueno. Vamos a eso, ver qué tal, y de hecho ya voy a trabajar en la sincronización de los subtítulos, entonces pues vamos a ver qué tal. Se enojó mi jefa de mi trabajo alimentario, pero pues ni modo, pues vamos a estar presentes en esa función, que bueno, ya les daremos más información, más detalles sí. Y todos los pormenores. Pues ya conforme se acerque la fecha, que es el 11 de noviembre, entonces pues ahí vamos a... No mientas, Antonio, acabo de entender el porqué de tu actitud. ¿Extrañas a Yerbita? Bueno, es que eso es todo. Es que eso siempre, pues es que la Yerbita es la que me tiene muy entretenido, francamente. Buenísimo. Pues bueno, chicas, ha sido un verdadero placer que nos acompañaran en esta edición especial del podcast versión Gira Ultracinema 2022, que ha sido cortesía de la graciosa colaboración de Incine a través del Focine. Tenemos que decir este comercial porque pues, así es la cosa. Entonces, le mandamos un saludo a nuestros amigos del Focine porque queremos que nos sigan apoyando el próximo año. Los queremos mucho. Pues nada, Gisela, Marcela, un verdadero placer, un verdadero honor contar con sus películas en esta edición 11 de Ultracinema. Y pues esperamos seguirlas viendo, esperamos conocer a Gisela en persona en alguna ocasión, en algún momento, ya se prestará. Estás cordialmente invitada a la función. Ya invítenme, por favor. Estás cordialmente invitada a la función, que todavía no sabemos cuándo se hará de Postlán, pero será en esa semana. Será durante Ultracinema. Y una gira Ultracinema en Mazunte, ¿por qué no? Pues no estaría. Ah, bueno, Oaxaca. Por favor. Yo necesito que este corto se dé en Oaxaca, por favor. Sí, en este momento, Gisela, te nombro embajadora plenipotenciaria de Ultracinema en Mazunte. Así que, por favor, ayúdanos a encontrar un espacio. Lo tomaré muy en serio. Y te aseguro que vamos ahora para allá. Que dices de los festivales muy acá. También en Cipolite, por si
¿Acaso, no? Las dos, donde sea. Ahora que mencionas esto de los festivales muy acá, pues Ultracinema sí es Festival de Cannes, porque es pet friendly. Entonces, pues. El Festival de Cannes es el Festival Fauna, ese es. Pero también. Es pet friendly. El podcast es pet friendly. Entonces, es ese también. Sí, porque el podcast de Cannes, ahí luego. Ahorita los tuve que encerrar porque estaban enloquecidos poco antes de entrar. Por eso me tardé en entrar, porque estaban vueltos locos. Quién sabe qué araña les picó. Pero bueno, pues tú tienes. Nos vamos a rayas oaxaqueñas. ¿Mande? ¿Tienes mascotas, Gisela? No, gracias por ahorita. No, bueno, si no hay posibilidades, no hay posibilidades. No, estoy muy reducida de espacio para mascotas. Claro, pero bueno. Pues ya vete a vivir a Tepos, hay mucha cancha. Sí, eso estoy pensando. La Ciudad de México ya. Pasó de moda. Acá no se sienten los temblores, allá sí tiembla. Y además acaba de llover durísimo, ¿no? Que se cayó el cielo por allá y acá estaba el solazo. Pero bueno, no es por darles envidia, pero te postan. En fin, ya estamos debrayando demasiado. Ya nos despedimos como 3 veces. Y como dice mi abuelita, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, fue un placer, un verdadero placer, insisto, tenerlas aquí. Gracias por acompañarnos. Y pues seguimos. Yo estoy despidiendo el programa como si yo lo hubiera abierto. Maestro Bunt, por favor, no me deje hacer eso. Simplemente, agradecerles a Marcela y a Gisela y pues, bueno, ya con los debidos actos protocolarios, pues ya les entregaremos su reconocimiento ante el récord que ostentan de ser las invitadas que más veces han estado. Tarjeta de cliente frecuente. Exactamente. A la quinta es un café gratis o algo así. Vamos a ver qué se nos ocurre, pues les agradezco enormemente pues su tiempo y que nos sigan compartiendo sus trabajos, que la verdad siempre pues los recibimos con mucha admiración, pero también con mucho cariño, porque pues bueno, han estado también como muy pendientes y muy, muy cercanas a Ultracinema, y eso pues es lo que también me gusta de participar aquí en el festival, que se crean pues estas redes y pues nada, pues muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión. Gracias, adiós. Bye. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Gracias. Bye bye. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art.